Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es una tienda de videojuegos retro en Ámsterdam, Holanda, Países Bajos? Pues así, con el cartel más cutre que he visto jamás, ya lo habéis visto, que estaba escrito ahí con Bolivic. Pero a pesar de ello, con algunas cositas interesantes. Así que seguidme y vamos para adentro. Lo primero que me he encontrado son unos cartuchos de Atari y aquí podemos ver una colección de Sega, de Mega Drive, Genesis, de Game Gear. Y la verdad es que tenían bastantes cosas interesantes. Pero vamos, por ejemplo, con PlayStation 1. Mira cuántos juegos de PlayStation 1. No solo eso, sino PlayStation 2, PlayStation 3, mucha cantidad. Mira aquí Xbox 360. Y ya pasamos a Super Nintendo y vamos a ver algunos precios. Por ejemplo, este Killer Instinct de Super NES por 30 pavos, testado. Es decir, te garantizan que funciona. Y bueno, no es que sean super precios, no son super gangas, pero tampoco es algo prohibitivo. Y seguimos con Nintendo 64, también juegos testados. Esto es solo cartucho. Este Banjo-Kazooie, por ejemplo, 36 pavos. Aquí vemos juegos japoneses, que yo pasando bastante, porque para jugar en japonés casi que no juego, a no ser que sean juegos muy sencillitos. Y bueno, juegos para la Famicom japonesa. Y ojito con esta Famicom portable, qué cosa más curiosa, ¿eh? 60 euretes. La pistolita de la NES, que no falte. Y flipad con la cantidad de juegos de Game Boy, Game Boy Color, alucinante, Game Boy Pocket, alucinante la cantidad. Fijaos todos los que hay de cartuchos. Una pasada. Lo mismo, tampoco es que fuesen demasiado caros, pero no eran ningún chollo, la verdad. Pero ojo, la joya de la corona, esta Sharp Twin Famicom japonesa por 360 euretes. Y luego por otro lado, pues la Atari Linux y alguna cosilla más. No ha estado mal la cosa, ¿no?